Cada respuesta correcta, vamos a comenzar de derecha a izquierda con Pedro. Buenas noches, Pedro, buenas noches para todos. La pregunta en la bola quemarropa dice: ¿qué expresidente argentino recibió el apodo de El Peludo? Tiempo. Ilia. Hipólito Yrigoyen. Vamos con Juan, que no se quiere llamar Lautaro, se quiere llamar Juan. Está bien, ¿no es cierto? Obviamente. Mi nombre me han robado, ese nombre me han robado. Que de nuevo me lo den, que así quiero ser llamado. Decía. Es una frase de Córdoba, del río Suquía, que era una canción del río Suquía, que ese nombre me quitaron. Así que, Oráculo, lo escucho como de fondo, como pidiendo dos frenes y un tostado. No sé si le está hablando a alguien, pero lo escucho de fondo, tipo fantasma. Lo escucho bien ahora que me habló y tipo fantasma. Bueno, puede fallar, dijo Tuzán. ¿Qué significa Groenlandia en danés, Juan? Isla Grande. Y vos sabés que podría haber sido, pero no. Tierra Verde significa. ¿Qué lo tiró de las patas? Bien. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches, Andrés. Buenas noches. ¿Qué característica tiene el mate cimarrón? Tiempo. ¿Amargo? ¡Sí, correcto! ¡Oh! ¡Amargo! Gisela, ¿cómo le va? Muy bien. Encantado ¿cómo estás, Leo? De saludarla. Igualmente. En una novela de qué autor, habla bien, Leonardo, está basada en la película de terror It. De Stephen King. Stephen King, correctísimo, señorita. Vamos con Lautaro. Ahora sí, claro. Ahora. ¿Te querés llamar Lautaro? Sí. Por ahora sí. Bien. Lautaro, la pregunta es: ¿cuál es el nombre del puente internacional que une la ciudad de Posadas con Encarnación? Tiempo. No. Paso. Paso no, es San Roque González. Nombre del puente se debe a Roque González de Santa Cruz, un joven mártir, primer santo paraguayo. Atención, Miss. Primer santo paraguayo. Esto usted no lo sabía y ahora lo sabe. Choquecito. Lastimosamente no voy a poder llegar a... Manuel, buenas noches, Manuel. Buenas noches. La pregunta que le toca dice: ¿qué animal era Futix, mascota de la Copa FIFA de Francia 98? ¿Qué animal era? Tiempo. No. Era un gallo. Claro. El gallito francés. Exactamente. El cocorito gallito francés. Bueno, hasta acá, bebé, entonces. Estamos con 6.000 pesos. Dos respuestas correctas nada más. Ya se viene Sergio Dalma.